Muchas son las quejas que manifestaron los vecinos y empresarios alrededor del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa, de ahí que se organizó a finales del año pasado un conversatorio para tratar de buscar soluciones al problema. Hay disconformidades en cuanto a la falta de inversión para mejorar la atención de los turistas, por ejemplo, la falta de servicios sanitarios, no hay mejores accesos y demás. Una de las principales disconformidades que alegan los vecinos es cómo integrar los procesos biológicos y la ubicación del parque con el desarrollo turístico, económico, laboral de la región. Lo que se alega es precisamente que a veces por desconocimiento las personas no pueden hacer un uso adecuado de las instalaciones, que no hay servicios sanitarios, no hay lugar donde lavarse, problemas con el acceso, los horarios de atención, el ingreso. Sumado a ello el tema de inseguridad por la cantidad de asaltos en el lugar, y ni qué decir de los daños que se dan de las vías cuando el mar se sale y las afecta. También ha existido disconformidades con trabajos que han sido necesarios realizar y que no han obtenido una respuesta oportuna. Por ejemplo, cuando las aguas del mar se introducen y dañan las carreteras o dañan algún tipo de paso peatonal o algún tipo de paso vehicular, e incluso los mismos vecinos dicen que ellos pueden colaborar, pero no tienen con la rapidez debida los permisos ambientales. Entonces, señalan que ese tipo de situaciones les afectan. Otro tema muy importante que alegaban era el tema de inseguridad, que en algunas ocasiones se dan asaltos dentro del parque y que eso obviamente afectaba la entrada de turistas, generaba inseguridad, preocupación y que podría afectar las actividades que se realizaban. De ahí que la Defensoría de los Habitantes vieron necesario intervenir para buscar soluciones. Por ello se organizó un conversatorio para hablar de los diferentes temas con las diferentes autoridades. Entonces se hizo una visita, nos acompañó el señor defensor adjunto, la viceministra del Ministerio del Ambiente y Energía, de la Dirección Regional de ACOSA y autoridades dentro del mismo ministerio, precisamente como para escuchar y hacer un tipo de conversatorio ciudadano donde las personas, turoperadores, empresas locales, personas que tienen algún tipo de actividad, que te digo, de caballos o de restaurantes, o que el parque es una atracción para la realización de su actividad económica, sentían algún problema. Igualmente vecinos con el tema del ingreso al parque, la forma de identificarse para poder entrar. En esta reunión se habló del mejoramiento de la infraestructura del parque, que se hará con apoyo que dará la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur Judesur, que se empezará este año. Se llegaron a acuerdos, incluso ellos presentaron una hoja de ruta en cuanto al presupuesto que se tenía asignado para el mejoramiento de las condiciones. Una de las dudas que existía era todo el dinero que ingresa por concepto de pago al ingresar, de que no se estaba viendo, que no había baterías sanitarias, que no había agua potable, que las condiciones no eran las adecuadas, contratar más personal tanto para el cuidado de la naturaleza como el cuidado de las personas, ¿verdad?, en cuanto a la seguridad. Y se manifestaron una serie de acciones que se iban a desarrollar en el corto y mediano plazo para la atención de las dudas. En la Defensoría de los Habitantes darán seguimiento al cumplimiento de las autoridades correspondientes tras este conversatorio.